de 3 a 10. Saludos, buenos días, República Dominicana. Hoy es martes 27 de agosto y nosotros, como siempre, estamos aquí. ¿Y ustedes, cómo les amanece? Buen día. Bueno, buenos días, María, buenos días, Pedro, buenos días, país. Termina el mes de agosto. Casi, casi. El próximo día ustedes verán arbolitos de Navidad y bombillitos en las tiendas. Así mismo, desde que sale la temporada escolar, quitan los libros para poner las decoraciones de Navidad. Ya hay tiendas que tienen decoraciones de Navidad. Esas tiendas grandes que es con... Usted tiene que comprar siendo miembro, ya tienen pues sus decoraciones navideñas. Bueno, la tradición. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que están aquí con nosotros. Avanza el año, ya hoy estamos a 27 del mes de agosto, caluroso, una temperatura que ha aumentado de antes de ayer acá por el tema de la presencia o los vientos que están soplando con relación al huracán Dorian o la tormenta Dorian, que según meteorología puede convertirse en huracán y entrar a la República Dominicana la noche de mañana y la madrugada del jueves. Las autoridades están muy atentas, le están dando un seguimiento muy especial y eso es bueno. La prevención en momentos como estos juega un papel de suma importancia, porque puede preservar vida, puede preservar el deterioro de bienes materiales, pero sobre todo la preservación de la vida y que la gente le haga caso a las informaciones que emiten nuestras autoridades. Anoche estaban los vientos a 95 kilómetros por hora y se espera que hoy se encuentre este fenómeno pues en el Mar Caribe. De seguir la trayectoria estaría afectando la región este de la República Dominicana. Casi siempre estos fenómenos, hablaba con el señor Ángel Acosta, afectan o el este o el sur. Y el nordeste también pues se ve bastante afectado, lo que es el área de Samaná y estas provincias que andan. Bueno, ya hay 6 provincias del este en alerta verde. Así es. Está la Altagracia, está la Romana, San Pedro de Macorís, está Samaná, El Ceibo y Atomayor. Las 6 provincias del este en este momento en alerta verde. Tenemos a nuestro querido hermano y amigo, el general Juan Manuel Méndez, quien nos va a informar sobre las medidas que se están tomando y cómo va la trayectoria que lleva este fenómeno, cómo nos estaría afectando. Buenos días, general. Buenos días, María. Buenos días, Ángel. Buenos días, Pedro, si está por ahí, porque no estoy viendo la televisión ahora mismo. Buenos días, señor. Un abrazo, comandante. A ustedes, a la orden. Patrón, ¿cuál es la situación a esta hora? Ustedes emitieron un boletín anoche, me imagino que varias veces en la madrugada habrían de actualizarlo. La proyección y zonas de posible afecto. Bueno, las proyecciones que tiene este evento la podemos ver a través del satélite. Correcto. Todavía el centro del huracán de Miami nos pone encima de nosotros, sobre todo en la parte este del país. Por esto que el Centro de Operaciones de Emergencia emitió una alerta temprana en el día de ayer para que la población inicie ya lo que es el monitoreo conjuntamente con la ONU y este Centro de Operaciones de la tormenta tropical Dorian. Se espera que a partir de mañana en la tarde, noche, ya empiece a sentirse efecto asociado a esa tormenta, porque se desprenderán campos nubosos y también podrían en la parte este del país sentir algunas ráfagas de viento. Ya para el jueves tendremos el evento tocando el país, ya sea próximo o encima de la parte este del país, por lo que hemos tomado todas las previsiones del lugar. El señor presidente nos convocó ayer en la mañana y desde el palacio se tomaron todas las medidas para perfeccionar equipos en la parte este del país, incluir al plan social de la presidencia, comedores económicos, Fuerzas Armadas, también nosotros como Centro de Operación de Emergencia, en el día de hoy, conjuntamente con la Armada de la República Dominicana, una embarcación se está trasladando hacia la isla Saona, con la finalidad de censar la población que pueda resultar afectada y trasladarlo a lugares seguros, ya aquí a la Romana. O sea, que van a haber evacuaciones. Sí, debe haber evacuaciones desde ya, sobre todo en la parte de la isla Saona, porque
usted sabe que se hace por embarcación, no podemos permitir que las condiciones del mar se empiecen a deteriorar para iniciar esos aprestos. General, ¿se mantiene el pronóstico de que se convierta en huracán categoría 1 y que pueda tocar territorio dominicano entre la noche de mañana y la madrugada del jueves? Así es. Las proyecciones, don Pedro, siguen más o menos iguales, porque tan pronto cruza el Alto de las Antillas, sabe que el Mar Caribe, las aguas son cálidas y eso tiende a fortalecer estos eventos. Pero el tema de la preocupación nuestra, sea como tormenta o como huracán, es la población, que no se descuide, sobre todo porque en alguna parte de esas provincias van a tener los efectos directos del evento, es decir, ráfagas de viento, precipitaciones y la marejada. Entonces, hay que tomar todas las previsiones del lugar, también con el tema del sector turismo. Ya el señor ministro de Turismo, Francisco Javier García, en el día de ayer, en la reunión, hacía los aprestos con el director del sector, el general Torres Rubio, con la finalidad de activar el plan de contingencia que se tiene para la hotelería, con asonadores también, y revisar todos estos protocolos para iniciar desde ya lo que serían los aprestos para recibir este evento y que la población, vuelvo y le repito, no se descuide. Hay que aprovechar este espacio que es bastante visto para que anoten lo siguiente. Mi teléfono celular es el 809-773-4447 y el teléfono del Centro de Operaciones de Emergencia es el 809-472-0909. Ambos teléfonos están a disposición de la población para que puedan llamar por cualquier inquietud, cualquier información que no hayan visto en los medios, si no tienen energía eléctrica o lo que sea, yo estoy presto para servir. General, en el Gran Santo Domingo la cantidad de lluvia y a nivel general, ¿cuáles son los milímetros que se esperan? Ustedes siempre abordan este tema, tomando en cuenta la sequía que ha afectado a la República Dominicana. Sí, muy buena pregunta, María. La milimetría de lluvia asociada a este evento oscila entre 4 a 6 pulgadas, es decir, estamos hablando de 100 a 150 milímetros que viene asociado con este evento. Las precipitaciones podrían, naturalmente, esperando en Dios que no cause de manera directa ningún daño, podrían ser beneficiosas para el país por el tema de que tenemos ya un año y algo con una sequía terrible. La preocupación mía va más allá con el tema de los vientos. Si me impacta de manera directa, hay muchas viviendas vulnerables en esas provincias que pueden afectar, que resultarían dañadas. Entonces, ahí es que está la preocupación, no solamente mía, sino la gran preocupación del señor presidente de la República, de que la población sufra lo menos posible. Y es por esto la reunión bastante a tiempo que convocó el señor presidente al Palacio y que también en el día de hoy sostendremos con el ministro Peralta para darle seguimiento a todos los aprestos de respuesta que viene realizando el gobierno. La Marina de Guerra. Hay otra reunión. La Marina de Guerra, general, estaba presente en esa reunión de ayer por el tema de las embarcaciones y esto. Sí, señor. Tanto todo comandante. El ministro de Defensa y los comandantes de fuerza estuvieron reunidos en esto y el director de la Policía Nacional también. Correcto. Al igual que de todos los ministros medio ambiente, y directores generales que tienen que ver con el ámbito de la respuesta, no solamente al tema actual de la tormenta, sino también una preocupación del gobierno. El señor presidente es con relación al dengue, que se tomaron medidas también que se van a implementar a partir de este fin de semana y que seguirán llevando a cabo durante todo este mes y parte del otro con la finalidad de eliminar criaderos. Comandante, en el tema de las presas, finalmente, ustedes no se han referido a ellas, pero de la explicación que usted da por la condición de sequía que vive el país, nuestras presas están en capacidad de recibir esta cantidad de agua. Tres ciclones como el que vienen necesitan las presas. Las tormentas están totalmente deprimidas, los embalses y las están deprimidos. Por eso que nosotros no hemos hecho referencia, a pesar de que, por si acaso surgiera una pregunta de esa índole
Ayer le estuvimos al vocero del comité de presa, al ingeniero Luis Cuevas, que estuvo presente en la rueda de prensa del COE, pero es básicamente para que la pudieran estar pendiente y informar, pero la presa ahora mismo está deprimida todas. Oh, Dios. Bien, gracias, comandante. General, muchas gracias, hermano. Un saludo a María, Pedro y al patrón. Sí, un abrazo. Éxito en esta jornada, general. Amén. Cuente con nosotros. Un servidor público ejemplar. 24-7. Así es, nuestro querido Méndez. Bueno, ya decía el general Méndez que hoy sostendrán otro encuentro en el Palacio Nacional, esta vez con el ministro administrativo de la presidencia, para dar seguimiento a todo este programa que debe cumplirse. El presidente Danilo Medina, cada vez que se anuncia la llegada o posible llegada de un fenómeno natural, convoca de inmediato a los organismos que forman parte del COE. La reunión que vimos ayer fue una reunión bastante ampliada en el Palacio Nacional. Estaban casi todos los ministros, y siempre que termina el encuentro, la prioridad, según los mismos funcionarios del mandatario, es preservar las vidas. Me llama la atención y me complace que hoy en día las evacuaciones no son si usted quiere, es que usted se va, quiera o no quiera. Lo hacen con los militares y es preservando su vida. La gente quiere preservar y es normal. Cuatro horas de cine y un televisor. Exacto, pero es lo único que tienen. Claro, es vale normal, más. Pero la vida vale más, exactamente. Y usted no puede arriesgar su vida o la de sus hijos por usted aferrarse a una vivienda. Vamos a ver el seguimiento que se le estará dando a este fenómeno y esperemos que no haya pérdida de vida y, como decía Ángela Costa, la gente pueda acatar y estar atento a todo el llamado de los organismos de socorro. Y el que tenga que ser evacuado, por favor, entienda que es para salvar su vida. Estuvo también ayer Ángela Costa ahí, el ministro de Salud Pública. El dengue está acabando en el país y precisamente estas lluvias podrían resurgir aún más. El mes de septiembre es el mes más crítico para el tema del dengue y se teme de que con estas lluvias pues los criaderos puedan resurgir. Se harán dos campañas preventivas en todo el país que involucrarán a los gobernadores y a los alcaldes. Esto debió hacerse antes, pero bueno, esperemos que surja efecto y que la prevención pueda llegar a todos los dominicanos. Pero bueno, vamos a la pausa, compañeros. Así es. Dios Padre, Señor. Continuamos en Buenos Días RD. El señor Acosta me compañero, permítame dos temas. Uno, María tiene más información que yo, pero me voy a atrever a ponerlo. Te puede. La Junta Central Electoral ayer recibió al CONEP, a las autoridades del CONEP. Sí. Pedro Brach. Hicieron varias reflexiones sobre las elecciones. Pero a mí en particular me llama la atención una, que no sé si fue que se le chispoteó o era el propósito de la reunión o algo por el estilo. El presidente del CONEP, Brache, hizo referencia a las elecciones de febrero y a la necesidad, María, de que se unifiquen las elecciones. Parece que en ese sentido hay una orientación del sector económico, empresarial del país, de ese factor importante de poder en la República Dominicana que podría definir el orden de las cosas. Señora Costa, en el porvenir sentido, inmediato. Una preguntita. ¿Cuál sería el interés de los empresarios en que se unifican las elecciones? Primero, el gasto en que se va a incurrir en el país. Segundo, la posibilidad de que la Junta Central Electoral no pueda manejar como organismo todas estas elecciones. Ambuamente. Y que el país pueda estar sumido en una situación quizás política o social que arrastre lo económico. Depende a quien tú le preguntes. Hay un amigo de Pedro que si tú le preguntas eso te va a decir no son ninguna de esas dos.
es que quieren habilitar a Danilo. Ajá. Sí, sí, pero una tarea pendiente. Si se unifican las elecciones, se va a habilitar a Danilo Medina. Y eso tienen está una tarea pendiente. Ahora, yo creo que... Hay una deuda con eso. Sí, hay una deuda. Hicieron compromisos que no cumplieron. Partido Reformista, PRM, empresariado, iglesia. Hicieron compromisos que no han cumplido. Pero bien, pero yo creo que las dos aristas que tú planteas, los dos factores son determinantes. Por la situación económica del país, como se percibe la situación económica global el próximo año, exacto, yo creo saludable evitarse un gasto de 6,000 millones de pesos en unas elecciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con la unificación, estoy totalmente de acuerdo con que no se realicen elecciones en febrero próximo. Yo tengo ¿Es la temores. Unificación? No, no necesariamente, porque pero yo había, creo... Pero sin modificar la Constitución, usted dice, Ángel... No, hay que modificarla. Hay que modificarla porque no pero se puede violar, está establecido ahí. Podríamos pensar en unas elecciones municipales. Yo creo en la separación de las elecciones, Pedro. Lo he dicho muchas veces. Y no estoy de acuerdo con la unificación en mayo de los dos paquetes eleccionarios. Entonces, ¿cómo hacer eso, hermano? Hacerlas en noviembre, las municipales. ¿En noviembre del año próximo? Sí, claro. ¿Es peor, Ángel? Bueno, yo no sé si es peor, pero yo no estoy de acuerdo con la unificación. Es peor porque ahí... Ahora, febrero no es el mes apropiado para unas elecciones. Es muy cerca, porque fíjate que el mes de enero es un mes donde todo está como paralizado. Pero nada más, nada más eso, Pedro. Tú tienes... La resaca de diciembre. El presupuesto. No, tienes el presupuesto tema, no ha entrado en función. Tienes el tema todavía del carnaval. Sí. Así es. Eso no importa. Es el mes de la patria. La patria, sí. Y estás a tres meses, a menos de tres meses, de las próximas elecciones. Que son las elecciones. Cuando tú tienes en juego, en este proceso electoral, casi 3,500 cargos. Pero lo que yo creo, ¿no? Y además que ahora con estas altas cortes... En lo contencioso... Con estas altas cortes... Podría haberse un ambiente... Cuando venga lo contencioso, el ambiente será muy... perturbador, porque no creo que tengan la capacidad de dar respuesta a las impugnaciones que van a resultar de 4,000 y tanto de cargos que se van a elegir. Exacto. Multipliquen eso por tres y esos son los casos que va a tener más, el Tribunal Superior Electoral. Más, súmale esto. En primera instancia las juntas, pero en segunda instancia el tribunal. El mes de octubre, que es definitivo para completar boleta en todos los partidos, unos el 6, otros tienen hasta el 27 de octubre, también te puede traer situaciones judiciales no, en, tiene el, que en traerla, materia electoral. Tiene que traerla. Tiene que traerla. Entonces hay que fallar esos casos. Claro. Entonces, ¿cuándo es que van a hacer campaña ese los candidatos que resulten? Ese tribunal va a cenar en Navidad ahí en ese local. Imputaciones. Exacto. Mire, señores, el otro tema, María. Pero préstenle atención pero no, a ese, saque, préstenle antes, atención antes a ese pase, tema pero señora, del empresariado. Pero señora Acosta, sí, pero usted hablaba que el PRM, que hay compromiso, que el reformista, ok, pero el PRM, bueno, una parte del PRM se opuso a la modificación a la Constitución para la reelección de Danilo Medina. O sea, no querían que se tocara la Constitución de la República. Sin embargo, yo veo que ahora, al igual que con la ley de partido, ellos ya están como como dicen ustedes, reculando. Mira, cuando el PRM te dice que va para el norte, espéralo en el sur, que para allá que van. Porque ellos nunca le dicen al país la cosa como ellos la sienten, sino como ellos entienden que le puede convenir. El PRM está como las mujeres con los hombres. ¿Te pasa algo? No. Pero, así está el PRM. Sí. Entonces, como ellos tienen su propio problema, que Ángel lo ha descrito en múltiples ocasiones aquí, de que ellos no tienen forma de armar una boleta para febrero. No hay. No la tienen. No le hacen falta candidatos. Tiene que ser un chimaco. Y más con este lío que le hizo el Tribunal Superior Electoral, que le dijo, ustedes no se van a reservar nada, más que su 20% que dice la ley, y se lo van a hacer por niveles. Y el tema de las mujeres, que aquí lo dijo la presidenta. Tuvieron que hacer reuniones en todos los municipios. Exacto, eso así fue es urgente, buscar mujeres donde no hay para completar la cuota de... Que hubo que darle una prórroga a ellos para que completen. No, sí, pero no solamente eso, Pedro, hicieron reuniones en los municipios. Yo fui testigo, no me lo contaron, María. Yo vengo aquí a hablar lo que yo conozco. Mejor me quedo callado si he de hablar de algo que no conozco. Tuvieron que hacer reuniones en los municipios. Urgente. Para llamar a las mujeres y decirle, inscríbanse. Porque yo no quiero ser candidato. No, pero inscríbanse. Inscríbanse como quiera. No va a pagar nada. Pague nada más el costo del examen médico del dopaje.
y se lo vamos a devolver. No, pero que yo no tengo dinero. No, se lo vamos a devolver. Óyeme, yo fui testigo, no me lo contaron. Para cumplir, bien. Para cumplir con la eso ley. Es un partido. Es un desastre. Entonces, ahora, a ellos es que más les conviene esa unificación. No, están en eso. Tú, y ellos tienen que motorizar están eso. En eso. Porque de febrero depende mayo. Ahora, y pero yo Danilo, dejo eso para después sentido, de las primarias. Si sí, yo fuera Danilo, que hay que tener el control de todo esto, yo dejaré ese debate para después de octubre. De octubre. Octubre, no, eso puede ser noviembre. María tenía informaciones manejable. De que hoy comenzaría ese proceso en el Congreso, pero parece que no, María. Vamos. En segundo lugar, yo quiero que alguien me explique quién es que está asesorando a David Ortiz. ¿Ustedes tienen idea? ¿El López que asesora a David Ortiz? Joel. ¿Quién es el vocero? ¿Joel López? No, López el Leo. Ah, no sé. No. ¿Quién es que lo asesora? Él tiene un asistente, que es el que funge como su vocero. En el caso de David Ortiz, su expediente solo tiene dos rutas a seguir, dos caminos. Dos caminos. O usted acoge el informe de las autoridades dominicanas que dicen que usted fue víctima accidental de un atentado circunstancial, usted no era el objetivo, o la otra opción es que usted era el objetivo, que usted está vinculado al narcotráfico, que usted está vinculado a la delincuencia, y entonces ellos no aceptan la por eso enviar, la por eso enviar a un investigador. No, yo quiero que me lo expliquen porque sí, yo no también, lo entiendo. Yo, estoy confundido. Si yo fuera como David Fernandito Ortiz, Villalona estoy. Si yo fuera David Ortiz. Confundido. Yo me quedaría en Boston con la boca callada, no utilizo redes sociales, no utilizo nada. Hago lo más posible de que mi nombre no salga a relucir en ninguno de los escenarios. Y menos con este caso abierto aquí en el país. Y menos con este caso que de una manera u otra mucha gente entiende que fue el detonante, su incidente, vamos a llamarle así, donde él resultó lesionado, fue el detonante de que el país completo supiera quién era César Emilio Peralta. No, y que Peralta. Estados Unidos se interesara ayer, en este personaje. Y le pusieran mascarilla a su captura. Ayer continuaron saliendo fotografías de David Ortiz con todo este grupo de personas de César el Abusador y con el mismo individuo que se está tratando de localizar en todas las redes sociales, y se dio a conocer este tema que usted está abordando, y además de que cuando esto, César el Abusador se mudó en el mismo edicio, cuando compró el penthouse, llave, David vecino, Ortiz, pues entonces di que tuvo que mudarse. Pero César no dijo eso cuando él se presentó a la clínica, fue en solidaridad de su amigo, según las declaraciones. Y que sus hijos le dicen tío. Que le trae tenis y perfume cuando viaja. No, y la misma camaradería que se ve en la fotografía, no es de una gente que me saludó y me pidió una foto un día. Y que yo me fui del edificio porque él se mudó, no es verdad. No es verdad. Pero Pedro sabe de relaciones públicas. Yo ni un carajo sé de eso, pero tiene olfato. Salvo María, sentido común. Que el proyecto de un investigador privado no sea simplemente confirmar la versión de las autoridades dominicanas. Puede ser eso. Y entonces revestir el caso de una credibilidad internacional y porque que mira aquí cómo nadie, el investigador. Ni aquí ni allá no, le creen. ¿Por qué? Exacto. ¿Ya? Dite la Diana. Porque aquí el pueblo se quedó pendiente de que esa no era la conclusión. Pero usted no se acuerda que esa es la realidad, patrón. El meme que se hizo de un individuo que dijo, pero él nada más se parece a King Kong y King Kong no está aquí. Y King Kong no está aquí. Eso no tiene madre. O sea, otra cosa, la procuraduría. Pero fue el individuo. Sí, la procuraduría, eso se hizo viral en la costa. Un señor muy colombiano. La diferencia entre un simio y un mono no es mucha. No, el simio. Y ahí. Es que David Ortiz solamente se parece a King Kong. Y King Kong no vive. Dijo el individuo. La Procuraduría General de la República antes de ayer había emitido un comunicado desmintiendo que la esposa o la pareja, porque este señor parece que está casado con otra persona. Que vive en Nueva York esa persona. Que Marisol Franco no estaría siendo solicitada, no tenía orden de arresto. Sin embargo, hoy en todos los medios de comunicación sí sale esta orden de arresto.
en eso, los medios de comunicación. Eso está raro porque esa señora está en su casa con sus hijos. Sí. Y todo lo que se vendió de que la andaban buscando, que iban a apresarla. No, presentaron una foto entregándose. No, falsa, completamente falsa. Que era lo que decía la Procuraduría. Mira, una cosa es un allanamiento y otra cosa es una orden de arresto. Claro. Son dos figuras jurídicas completamente diferentes. La orden de arresto va dirigida a la persona y el allanamiento va a la propiedad. ¿Para qué? Para la autoridad tratar de conseguir pruebas que vinculen a ese individuo o ese grupo de individuos con el ilícito que se le está imputando. Claro. Es tan sencillo como eso. No necesariamente porque a mí me allanen me van a incautar el bien que me allanaron. Ni no. te van a llevar arrestado. Ni, no. ni me van a llevar arrestado. Claro. No, para nada. Pedro, se maneja mucho morbo en torno a él. Mira tu video ahí referente a King Kong. Y por vamos, ahí, a ver, vamos a la pausa. Es ahí, traemos, venimos antes de la pausa, tenemos ya sentadito por aquí al especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Iván Gatón. Ahí está. Con él hablaremos luego de esta pausa y de ver el video que hacíamos referencia. ¿Quién el niño de 5 años, de 10 años, que le pregunten de espalda quién es ese? Dice, ese es David Ortiz. De la única manera que pueden confundir a David Ortiz es con King Kong, y King Kong no vive aquí. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días RD y en escena, como había anunciado Pedro Jiménez, Iván Gatón, quien es un conocedor, un cientista de las relaciones internacionales. Bienvenido a este espacio, Iván. Muy buenos días y gracias por la invitación. Siempre señor Gatón, me llama mucho la atención la discusión, el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, a pesar de todos estos problemas que tiene con la Amazonía, ¿verdad? Él está peleando con Macron y sometido como un relajo al pueblo y con una chance que el pueblo rechaza y rechaza el mundo entero. Este señor, ¿qué es lo que va a hacer por ese país? Para que hay una matriz que se llama Steve Bannon. Steve Bannon es el hombre que diseñó el proyecto cerebro de Donald Trump. Uh-huh. Es el hombre que está en el proyecto de Orbán, que fue el que ganó en Hungría. Es un hombre que está ampliando sus redes alrededor del mundo con una línea racista, fundamentalista, un populismo de extrema derecha que es neofascismo. Eso es neofascismo. Entonces vemos cómo su arribo al poder en Brasil se hizo bajo bases como el fundamentalismo cristiano. Sí. Porque es un hombre que obtiene votos de los evangélicos. Es decir, es un hombre que viene con unas líneas bien fundamentalistas, digamos, hacia los extremos. Es una sociedad con un alto nivel de depravación, sexualidad, homosexualidad, vagamundería. Los altos valores. La iglesia se encontró con esta propuesta y le apoyó. Y en el tema de la Amazonía, recordemos que al igual que el Trump, él no cree en el cambio climático. Recordemos que él ya había hecho proyectos, eso estaba en su programa de gobierno, de que había que ampliar la zona de cultivo de soya, también la ganadería, porque Brasil... Miren, hay un tema con el agua, y es como un país como China, que apenas el 8% de su superficie es cultivable y que no tiene... Señores, China, los 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene, la mayor parte de su terreno no es fértil. Entonces, ¿quién le va a producir con la cantidad de agua que se necesita cuando el Huanghe y el Yangtze no son suficientes para la cantidad de agua que necesita el ganado? Lo tiene Brasil. La mayor reserva de agua dulce del planeta está en el acuífero Guaraní, en la Amazonía. Y Bolsonaro, que viene con un proyecto militar, le llaman la turba de Haití. Porque la mayoría de los que están en el gobierno, dirigiendo casas de gobierno, son gente que estuvieron en la MINUSTA representando a Brasil. Entonces, ese grupo de militares que están ahí con Bolsonaro llegó a capitán, pero son los generales, que dicen, no, a Brasil lo que le interesa es producir soya, producir ganado, y la Amazonía, no, pero ¿y quién ha dicho que nosotros
debemos detener nuestro crecimiento por un tema ecológico, y más cuando Estados Unidos da el ejemplo de retirarse del Acuerdo de París. Sí. Pero el gran problema es que la mayor causa de muertes en el planeta, más que los accidentes de tránsito, es el cambio climático. Claro. Por las implicaciones que tiene, claro, en la calidad del aire, las enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, los eventos catastróficos, inundaciones, sequía, todos estos fenómenos fruto del cambio climático han generado más muertes que hasta las mismas guerras. Claro. Pero el otro problema del cambio climático es las migraciones. Lo que sirve de base a la ultraderecha en Europa y a Trump para su muro es el desplazamiento de las migraciones. Pero eso tiene que ver con el fenómeno del niño, con el fenómeno de la niña. Eso tiene que ver con cosechas que los campesinos no pudieron obtener. Con el hábitat original de estas poblaciones que están migrando. Partiendo de que Brasil no tiene un estadista dirigiéndolo, un monstruo económico. Como está esa situación, disculpa Pedro, a mí me dio vergüenza ajena la situación que está Brasil y él relajando que la esposa de este señor es más vieja. Criticando que una vieja. Eso no tiene madre. Es un modelo, como y decía. Y él tiene una jovencita, entonces eso le da envidia. Con este escenario, Francia plantea esta semana que el tema del cambio climático, el tema de la Amazonía, los fondos que Naciones Unidas pues eroga cada año para el cuidado de esto, que no lo administra el BANDEX de Brasil, sino que lo administre un fondo compuesto por los países que son afectados por cualquier situación climática, cualquier situación medioambiental que se presente allí. Si ese planteamiento de Francia, que es una potencia, tomara campo y es aceptado, ¿qué opciones tendría Brasil? Pero Francia ayer consigue, Macron, la ayuda de 22 millones de dólares para detener los incendios, y Bolsonaro se burla de la oferta, sí, y le devuelve el dinero. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un problema a nivel mundial, y esto hay que tener mucho cuidado. Decían los antiguos sabios que cuando la cabeza va mal, el resto del cuerpo no va bien. Uh-huh. Entonces, el mundo no está teniendo dirigentes acorde a la circunstancia en el cual se encuentra. Hay un libro que yo siempre tengo que mencionar porque era de cabecera de Balaguer y que siempre ha sido de cabecera de gobernantes, que es Memorias de Adriano, de Marguerite de Yourcenar. Y siempre incluyo en las clases de geopolítica una frase de ella que dice: no hay peor desgracia para los seres humanos que no comprender los acontecimientos históricos. Que les rodean. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Cuáles son las circunstancias? Son gente que no están a la altura de la responsabilidad que tiene. ¿Sabe qué hicieron los chinos? Los chinos tienen un sistema de que cada 5 años había un cambio, pero era simbólico, porque era por 10 años y venía otro grupo. Como la situación mundial ahora, estamos en un cambio de época de la humanidad, es tan compleja, dijeron, Hu Xunhua, que fue el 25. Que vino aquí, le dijeron, ya, tú no vienes al poder ahora, porque la situación está tan complicada que vamos a dejar a Xi Jinping hasta que esto se aclare, porque los chinos, y eso lo dijo Trump, que ahora ha bajado sus pirotécnicas declaraciones en contra de China, dice él, China es un país que por eso es grande, porque siempre ha sabido manejar las situaciones en la historia. Estamos abiertos porque le ha tumbado la bolsa, porque se le ha creado un problema con la Reserva Federal. Claro. Y Liu He, su reelección podría estar en peligro. Y Liu He, que es el viceministro encargado de las negociaciones, decía en la ciudad de Chongqing, que yo siempre digo a la gente, siempre piensen en China en base a sus dimensiones. Chongqing tiene 35 millones de personas, es una ciudad con 35 millones de personas, pero no arrabalizada. En China no hay ciudades arrabalizadas. Y él dice en Chongqing, nosotros lo que queremos con Estados Unidos es llegar a un nivel de entendimiento, porque es que el nivel de interdependencia de ambas economías es demasiado grande y los dos estamos perdiendo. Ahora yo te pregunto, Iván, ¿qué persigue Donald Trump con la guerra comercial?
verdaderamente persigue a tratar de condicionar a los chinos, o es simplemente un discurso momentáneo de campaña para justificar acciones y un discurso político? Donald Trump en eso nació con el bachillerato aprobado. Yo creo que es un hombre con un nivel de sagacidad que sabía que Occidente necesitaba una reacción. Por eso es reaccionario, no porque sea un tonto. Si el comercio mundial es chino, si los Mercedes-Benz en un 50% de la inversión es china, para ponerlo así, si la tecnología que va a dejar tres veces más dinero que el petróleo, que es la 5G, es china, no es que China esté haciendo baratijas. Si las empresas americanas y alemanas, por ejemplo, en energía eólica, los chinos le compraron la tecnología a Alemania y son los primeros. ¿Qué hace Donald Trump? Dice, no, 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 yo tengo que enfrentarlos porque yo soy una reacción y voy a ganar porque la gente ya está asustada con los chinos. En el mundo entero, la gente dice, no, pero que los chinos son los que tienen el dinero. Trump, lo que ha tomado el discurso chino para él ir ganando espacio. Por eso yo le hacía una reflexión y decía, ¿cuál es una de las características del lenguaje diplomático? La ambigüedad. Mientras Trump dice que él va a acabar con Corea del Norte, yo siempre lo decía, porque la gente pensaba que iba a haber una guerra. En un momento Trump dijo, mandé un buque. Y entonces el jefe de la Fuerza Armada de Estados Unidos, no, el ministro de Defensa, dice, no, el buque iba para otro sitio. Pero Trump, porque Trump es un hombre del espectáculo, sí, y es lo que no estamos entendiendo. Es un hombre adecuado a qué. Al momento que tengo que vivir. Cuando yo veo a Xi Jinping visitar Estados Unidos y Trump lo recibe en Lago Mare, me sorprendo porque la nietecita de Trump, de 8 o 9 años, la hija habla de chino. De Ivanka. Habla chino, pero no es que hable chino, es que la pusieron a aprenderse una canción tradicional china. Para cantársela ahí, para cantársela al presidente. A Xi Jinping y a la esposa de Xi Jinping, que es una de las cantantes más famosas de China. Y había que ver a Xi Jinping y a su esposa extasiados con Trump, escuchando a la nietecita. Entonces, Trump, hay que tener cuidado. No, 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 con Trump hay que tener cuidado porque se le subestimó. Yo siempre digo, a Hillary Clinton solamente faltó sentarles más. Hillary Clinton tenía un libro ya impreso diciendo cómo ella llegó a ser presidente. Sí. Y tuvo que mandar a cambiar el título del libro. Hubo que lo subestimaron. Le robaron unas elecciones. Obama, en el último encuentro que tienen los periodistas americanos con el presidente de Estados Unidos y que hacen chistes, todos los chistes de Obama fueron en contra de Trump. De Trump, sí. Y lo humilló. Lo humilló en ese encuentro. Y hacía chistes denostándolo. Y Trump, fíjense, cuando se dio el escándalo de que Trump daba muchas peneterapias con las muchachas que hacían los concursos de belleza, ¿qué dice Trump? Qué dice, no, no, Rudolph Giuliani, ven a defenderme. ¿Y qué hace Giuliani? Giuliani dice en los programas, dice, señores, Trump es un hombre sincero. Las mujeres que van buscando ser misses, Miss Mundo, Miss Universo, no les importa. Y Trump es un político distinto, él simplemente está siendo sincero. Y así ganó, y los Bush le sacaron la alfombra. Todo la élite republicana lo dejó detrás. Y ahí Trump ganó. Otro asunto que nos equivocamos con Trump es con el tema migratorio. Sucede que ya Samuel Huntington había previsto en el libro Quiénes Somos la influencia de los hispanos. Es evidente, señores. Y las estadísticas norteamericanas las actualizan cada día. Los rubios están en peligro de extinción en Estados Unidos. Los dominicanos se están casando con las blanquitas. Pero los mexicanos son 40 millones ya, los chicanos. Entonces, ¿ustedes creen que el americano blanco, el promedio del anglosajón, blanco, que fue donde él ganó, no le va a apoyar cuando hay una Mara Salvatrucha MS-13, cuando hay una MS-18 y cuando los dominicanos manejan el negocio de la heroína
en el noreste de Estados Unidos después que le dan welfare, porque eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Hacia dice, ellos que son los dueños del territorio según ellos. Según ellos, porque según ellos la perspectiva del fiscal general de Estados Unidos es que las maras representan un peligro de seguridad más grande que el terrorismo, y esas maras ¿de dónde vienen? Entonces nosotros estamos analizando a Trump desde nuestros intereses y nuestra perspectiva, no desde la perspectiva real, que es la del ciudadano americano, que ve cómo un inmigrante le pone un punto de droga. Sí. Y aparte de eso le toma el welfare. Así es. Aunque la mayoría de esos dominicanos o de esos hispanos van a trabajar, pero hay una minoría que va a delinquir. ¿Por qué Trump invita a la familia dominicana, madre de la niña que la mata a la pandilla ahí en Nueva York? ¿Por qué Mario Cuomo? Del niño. No, de la muchacha. La niña, sí. De la niña. ¿Por qué Mario Cuomo, que aspira a ser presidente, tiene que buscar unos fondos para decirle a esa comunidad hispana, miren, tienen que aprender música, tienen que aprender otra cosa? Porque las pandillas hispanas se han convertido en un peligro público. Señores, el asistente, compañero de Tonito Abreu Flores, Jorge, fue a visitar a su madre en el Bronx en diciembre pasado, y en el inicio de una pandilla, porque así se ven las grabaciones, llegaron cuatro morenos y le cayeron a trompadas y a golpes y los dejaron inutilizado un brazo. Jorge no puede levantar el brazo. Y la policía le dice, usted fue dichoso. Ay, Dios mío. Porque en Nueva York. En el Bronx, en Nueva York, a plena luz del día. Y pero repite el concepto, iniciación en una pandilla. En una pandilla. Iniciación, no es que son criminales ya consagrados. El otro tema importante que la gente se ha equivocado, y hay que verlo en Rusia con Putin y en China con Xi Jinping. En China dicen que la ideología de género es peor que el opio que llevaron los ingleses. Y en Rusia dicen, aquí hay 150 millones de personas y tenemos 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Quién va a poblar esta gente? Cuando Trump llega y se opone al movimiento LGBT y le quita los fondos, es por una preocupación de lo que se llama hedonismo cultural. Cuando los imperios comienzan la debacle en términos sexuales, de bacanales, de orgías, eso fue lo que pasó en Roma con Calígula. Ya se nos acotó el tiempo, pero el tema de Venezuela está estático, sigue. Se quedó así. Se quedó así. Geopolítica. Eso es geopolítica de alto nivel. Ese señor no va a salir de ahí. China y Rusia tienen la llave. Eso indica el multilateralismo de las relaciones internacionales. Se jodió Venezuela. Iván Gatón, especialista en derecho internacional, ha estado en una interesantísima conversación con nosotros para ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en otro Buenos Días RD.